Ahora, en este destino turístico Cordillera Blanca, vamos a hacer un recorrido de los diferentes ecolodges que representan la nueva imagen turística de facilidades y acceso a la Cordillera Blanca. Tenemos el ecolodge de Lazy Dog, donde Diana Morris ha prestado todos los detalles para el turismo vivencial en alianza estratégica con la comunidad aledaña. Su ubicación es muy bonita, con un paraje de la Cordillera Blanca excelente. También tenemos The Way In, hoy Churup Ecolodge, en la que también se están lanzando los paquetes turísticos de purificación, de meditación, de ayahuasca, con el uso también del San Pedro, del Huachuma. Asimismo, dirigido también al segmento de montaña, cerca de las cinco quebradas de Huaraz, que es Yaca, Cojup, Xayap, Racucolta y Quilcayhuanca. También tenemos Cuesta Serena, es un lujo poder hospedarse en la Cordillera Negra, ya que representa ser un mirador estratégico de toda la cadena de montañas de la Cordillera Blanca. Cuenta con una piscina temperada, con el calor solar y otras facilidades de primera. Asimismo, también tenemos el hospedaje de montaña Jazz, en la que Mónica Alpaca nos atiende cálidamente para todas las familias, parejas, con hijos. Es un ambiente muy familiar, servicio también de primera, ubicado al pie del Nevado Copa y del Nevado Hualcán. Y así también tenemos el lodge de Copa Cabaña, que está al pie del Nevado Copa, donde se aprecian también otros nevados como el Hualcán en la ruta Copa Grande y Copa Chico. Un servicio dedicado exclusivamente a paquetes turísticos de montaña, tanto de caminatas como escalada, con todos los buenos servicios y la buena disposición de Bruno, quien es el que brinda la calidez en Copacabana. Tenemos también en la ruta de Yanganuco, el Yanganuco Mountain Lodge, dirigido por Charlie, quien cálidamente nos atiende. Y cerca también al Nevado Huascarán, al Nevado Huandoy, a la Laguna Yanganuco, a la Laguna 69, a la Laguna Queushu. Desde esta disposición de Charlie de conducir a sus turistas, quienes se hospedan en Yanganuco Mountain Eco Lodge, pueden tener diversas opciones de circuitos turísticos. También el servicio es de primera. Asimismo, tenemos el Apu Eco Lodge en la ciudad de Caraz, con una vista panorámica al Nevado Huandoy, al Nevado Caraz, Santa Cruz, el Nevado Huascarán también, con disposición presta y facilidades turísticas para familias. Para amigos, para grupos en general, dispuestos a hacer turismo de aventura, por ejemplo, en la Laguna Parón, con los servicios de kayak que ofrece Apu Eco Lodge, caminatas a Yanganuco, Santa Cruz, entre otros. El Opal Sierra Resort, ubicado a la entrada de la ciudad de Caraz,
desde donde se tiene una vista panorámica increíble de la Cordillera Negra, de las campiñas, de la producción de frutas. Donde uno la puede pasar en un relajo total y lejos del abrumo de la ciudad y de la gran tecnología, ¿no? Es un lugar para poder meditar y poder apreciar toda la belleza de la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra. Los invitamos a visitar la Cordillera Blanca. Como pueden apreciar, contamos con todos los servicios para recibir a todos los turistas, no solamente escaladores o trequeros, a todas las familias enteras, porque la Cordillera Blanca está a tu alcance con todas las facilidades turísticas que ahora tenemos gracias a estas inversiones.